Con este domingo comenzamos en la liturgia cristiana un nuevo año litúrgico que siempre se empieza con el primer domingo de Adviento. A partir de ahora, pues disponemos de 4 semanas para prepararnos con sinceridad, con autenticidad al misterio de la Navidad. Adviento, como sabéis, es una palabra, es una contracción de la palabra advenimiento o venida. Y son 3 las venidas del Hijo de Dios, de Jesucristo, que recordamos. La primera es esta primera venida histórica del Hijo de Dios hecho hombre, la encarnación, el nacimiento histórico de Jesús en Belén. Primera venida. Segunda venida, la que creemos en la fe del final de los tiempos. No sabemos el tiempo, pero esa fe tenemos en la venida de Jesús, victorioso, resucitado, glorioso, para redimir definitivamente al mundo. Y tercera venida, diríamos, las venidas diarias, habituales, personales, que hace Dios a nuestra vida, a través sobre todo de los sacramentos, del bautismo, de la Eucaristía, a través de tantas maneras como Dios se puede hacer presente en nuestra vida. Los evangelios se van leyendo los domingos, que estamos en las misas, y cada año también, a través de un ciclo de 3 años, se van renovando. Este año es el ciclo C, que llamamos, y se leerá en los domingos el Evangelio de San Lucas. Y es un evangelista, como todos, pero quizá especialmente Lucas, que nos transmite de manera muy concreta, con sus parábolas, etc., la misericordia de Dios. Y al hilo de esto de la misericordia de Dios, nos da pie para pensar justamente que vamos a comenzar, por el deseo explícito del Papa Francisco y para toda la Iglesia, un año santo especial, él llama Jubileo Extraordinario de la Misericordia. El Papa Francisco afirma que hoy hay una gran necesidad de misericordia en el mundo. Bien que lo podemos comprobar, estamos viviendo, ¿verdad?, situaciones muy complicadas, muy dramáticas, muy complejas, que no sabemos del todo. Por supuesto, yo no, pero ni siquiera los que piensan mucho, no sabemos cómo resolver estas situaciones. El Papa dice que el mundo tiene necesidad de misericordia y por eso, pues, este año especial quiere dedicarlo él a la misericordia de Dios. Comienza el día 8 de diciembre en Roma, aunque nosotros en la diócesis, él ha dicho que se inicia la diócesis a partir de esa fecha, y nosotros lo iniciaremos en nuestra diócesis el día 13, domingo 13 de diciembre, con una celebración que el obispo presidirá en la catedral a las 5:30 de la tarde. Ya iremos dando información sobre esto, porque habrá actos concretos, etc. De momento hoy es recordaros el comienzo del Adviento. Es un tiempo especial para preparar la Navidad, pero también para preparar nuestro corazón a recibir verdaderamente a Dios, que empezamos el día 8 de diciembre, el año de la misericordia, y que ojalá nos sirva para 2 cosas. Por supuesto, para experimentar la misericordia de Dios con nosotros, pero también para que nosotros transmitamos a los demás esta misericordia de Dios. Paz y bien para todos.